Alguien la abrió, yo creo. Gracias, buenas noches, un gran honor. Gracias, doctora, gracias a todos los que están en esta casa, su casa. Es un gran honor tenerlos aquí. ¿No se imaginan lo que hemos limpiado el corazón? Ustedes ya escucharon algo acerca de Don Lauro. Él es Don Lauro de la Cruz, es un sacerdote maya. Y de joven él estuvo en algunos monasterios en Oriente. Él tiene un trabajo muy, muy fuerte, muy profundo, que nos ha ayudado a muchos miles de personas alrededor de todo México y algunos países del mundo, por donde él peregrina llevando la medicina, esta medicina que es la energía, la sagrada energía. Gracias, buenas noches. Y creo que aquí encontramos un espacio ideal para nuestro congreso dentro de un marco de todo lo que se maneja acá, que son unos principios, unos valores, unos conocimientos ancestrales de muchísimos siglos que todavía están vivos, a pesar de que no han sido, inclusive perseguidos en el pasado. Entonces creo que esa resistencia también nos ayuda mucho a, porque también estamos sabiendo que nadamos contra corriente en muchas cosas. Entonces, y abrir ese espacio a romper nuestros propios, digamos, ¿cómo se llama?, protocolos tan estrictos de manejar el tiempo, de manejar las cosas y saber que podemos danzar, que podemos recibir una energía especial y en un ambiente tan maravilloso como estos bosques de Chiapas que sabemos que nos están arropando. Entonces lo sentimos así, y cuando él nos dice, abre tu corazón, pues mira, mejor principio no hay que hacer eso, porque en esto se discute mucho sobre temas de alternativas y mucha información, pero eso a la gente le puede entrar y salir, porque no tiene su corazón abierto. Entonces creo que la experiencia ha sido muy positiva en ese sentido, a pesar de que está un poquito tiempo. El temazcal tiene orígenes ancestrales realmente y se ha practicado en todo el mundo, pero en esencia América ha sido uno de los factores importantes en el desarrollo del temazcal, o al menos la permanencia, ¿verdad? Nuestros abuelos lo practicaban para estar en contacto con Dios, para estar en contacto con su propio ser interno.
mejor honor que puede recibir su espíritu, que estamos en la tierra donde realmente se va a cultivar. El estar despiertos realmente es lo que nos hace cuidar la vida y preservar la vida. Yo creo que las plantas nos enseñan mucho. Por ahí pueden ver las plantitas ayer que las bajaron de la camionetita, andaban dormiditas así como, ¡ay, tenemos sed! Y hoy que venimos en la mañana estaban así como diciendo, doctores, maestros, científicos, están en casa. Y yo vi la planta así tan alegre, tan contenta, que espero que la próxima vez que vengan aquí, vengan con esa alegría, con esa fortaleza, y que llevemos algo a casa. ¿Vamos jugando todos? ¿Aquí? Si estamos limpiando el área, estamos limpiando el corazón. Y estamos bajando la razón para entender desde el corazón que la vida y la muerte es cada instante, cada momento. Y subimos nuestro fuego y es aquí. Lo subimos desde la matriz y desde el falo. Y así es nuestra manera, que también vamos sembrando, si se dan cuenta, manejamos nuestras coas, que son palos con punta, y que así es la manera tradicional de sembrar. ¿Sí? Cuando ya tenemos la mazorca, creemos que nosotros somos la mazorca, y por eso nos reímos, para que nuestros dientes sea cada grano. Así que ríete, por favor, para que haya buena cosecha. Esto se va a poner lleno, pero lleno de mucho amor, porque estás tú. Lo más importante para nosotros es tu presencia. Creemos que de esa manera llegó Dios y hacemos esto. ¿Sí? Estas son las tortillitas. Para nosotros la tortilla es nuestra hostia. ¿Sí? Y festejamos la vida desde esta manera. Venimos nosotros a un lugar energéticamente positivo, energéticamente alineado a nuestra cosmovisión, y venimos a reflexionar, venimos a analizarnos, a hacer una autocrítica de nuestro trabajo en la ganadería sustentable, en los sistemas silvopastoriles intensivos, que es una alternativa de alimentación para amigable con la naturaleza, respetuoso del medio ambiente, y por eso escogimos Chiapas como un lugar centrado. Pero ¿por qué la montaña de Don Lauro? Porque hace 2 años tuve el honor y la distinción de conocerlo, y hay una empatía, con poco tiempo de relacionarnos, hay una cooperación, hay una confianza, hay un apoyo mutuo. Es tan hermoso ver este momento que llegaron tantos científicos, tanta persona académica, tanta persona tan valiosa. Tanta persona que realmente la Universidad de la Vida nos ha dado otro momento, otro espacio. Y viene este taller que se llama ahora Sembrando Semillas. Para mí es un honor sentir cómo ellos están enamorados de un compromiso a nivel mundial. Es un honor, es algo muy, muy hermoso, muy maravilloso. Este es el momento ideal para una nueva montaña, para una nueva semilla. Gracias a la humanidad, a nuestra humanidad. Ojalá realmente se siga produciendo la vida hacia la vida. Muchas gracias. Gracias a usted, don Lauro, por su cariño y por confiar en Go Chiapas y todas sus bendiciones. Gracias nuevamente.